Aquí nunca cierran. Roberto, ya va. Hola a todos, bienvenidos al canal La Cocina de Rosy. Hoy estoy aquí, está amaneciendo, son las 5 de la mañana. Bueno, fíjense que en la playa amanece más temprano, a las 4 empieza así como a aclarecer. Y voy a enseñarles un poco de allá, de lo que es Playa Escondida, de donde hay un poquito de rocas allá. Les voy a mostrar un poco para que cuando ustedes vengan, vean que es bien bonito estar aquí, bien relajante. Es por eso se llama Playa Escondida. No hay, estos son los únicos, el único negocio que hay aquí. Es bonito, miren qué bonito se ve el mar. Ay, ay, ay. Caminar entre la arena y descalzo es un poco incómodo, pero con sandalias igual. Ay, ya me siento cansada. Es que como está muy alto el nivel de la arena, porque miren, allá está la playa. Yo creo que mejor me voy a bajar porque siento que me hundo ahí. Voy a ir por aquí. Sí, es más fácil. Porque allá está muy alto el nivel de arena. Entonces cuando vos te paras, ¡uch!, te hundís. Y hoy es una mañana bien fresca. Bueno, como todas las mañanas, ¿verdad? Las mañanas son bien frescas. Se siente ya como a las 8 empieza a calentar. Y me vine descalza porque con sandalias no se puede caminar aquí. Y mucho menos con zapatos. Vamos a ir hasta allá donde están aquellas rocas. Ah, ahí hay algo que dice Lobby Tela. Triunfo se llama ahí. Ah, ese es otro negocio. Se llama Rosa Negra.
piedras ahí. Está aquí. Todo esto es porque pasa lleno de agua. Estas todas son rocas. Nunca había ido a playa y a una playa y ver rocas así como aquí. Qué bonito ahí. Me imagino que la gente atravesara ahí. Yo como me vine descalza no puedo atravesar ahí. Venía yo con sandalias, hubiese pasado para allá. Allá anda un pato, mira, pescando. Qué bonito. Aquí es playa escondida entre la Atlántida. Yo nunca había venido aquí, es primera vez. Había venido a Vista la Mar, a la Ensenada, a Tornabé, a La Ceiba, a Trujillo, pero esta playa escondida es primera vez que vengo y está bien bonita, me gustó. Es bien espacioso también los apartamentos que le dan a uno, son condominios. Tiene sala, cocina, comedor y los cuartos. Depende de las personas que vengan, hasta para 12 personas. Ay, está muy precioso. Ya vamos a ver el amanecer, ya va a salir el sol, solo que no sé de qué lado sale. Yo con gusto me subí a esa roca, pero qué tal que me corte las patas. Está lisa.
La tercera es nuestra habitación. Ahí está, ve. Mira esta foto, qué bella.
Entonces espero que les haya gustado este video, estos videos que les hice, para que si quieren venir aquí a la zona norte, a Playa Escondida, quieren relajarse, estar bien, tranquilos, pueden hacerlo aquí en Playa Escondida. Está en Tela Atlántida. Espero les haya gustado el video y por favor, manita arriba y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye.